buenos días. Gracias a usted que se está conectando a esta transmisión en vivo. Hoy tendremos una entrevista especial, especial porque hablamos de un tema que importa mucho, es un tema que puede salvar vidas y ese es el tema de la donación altruista de sangre. Este programa estará dedicado a ese tema y por eso hoy recibo con mucho gusto en este estudio tanto al director del Hospital Regional de Autlán, al doctor Abraham Fernando Quirarte, y también a la encargada del área de inmunohematología, Jennifer Luna. Ellos son expertos en el tema y van a hablar con nosotros de esto, de por qué es importante donar sangre, cuáles son esos requisitos que nosotros debemos cumplir para donar y también qué es mito y qué es realidad en torno a este tema. Así es que si usted quiere enviarnos alguna pregunta, tiene algún comentario, una duda, ha vivido alguna experiencia como donante de sangre o como persona, paciente o familiar que ha necesitado que alguien done sangre, también es importante para nosotros que nos lo hagan saber. Lo pueden escribir aquí debajito en los comentarios o puede también enviarnos el mensajito al WhatsApp. Así es que les doy la bienvenida. Director, gracias por venir. Es la primera vez que está aquí con nosotros y me da mucho gusto. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad estamos muy contentos de venir, de difundir. Tengo la firme creencia de que necesitamos dar a conocer esos temas, porque al final de cuentas el problema no radica tanto a veces en que no se den o que las personas no acudan a donar, sino que hay desconocimiento. Entonces, uh-huh, informar va a ser bastante importante para que cambiemos este problema. Muchas gracias, médico. Y muchas gracias, Jennifer, por estar aquí de regreso en el estudio. No es la primera vez que estás con nosotros y me da mucho gusto que regreses a hablar sobre este tema y promover la donación altruista de sangre. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias, Carmen. Y también agradecerte la oportunidad de la difusión, tu espacio siempre abierta para difundir estas causas que realmente, como ya lo menciona el doctor Abraham, requieren de información a la población. Sí, muchas gracias. Gracias. Hablaba con nuestros invitados antes de entrar a esta entrevista de estos datos que son duros y que también pues pegan, ¿no? El saber que México está en los últimos lugares de Latinoamérica en donación altruista de sangre, que solamente el 6.8% del total de donaciones de sangre se obtienen de manera altruista y el resto corresponde a donación por reposición o donación familiar. Y en Jalisco, el dato que nos arroja la Secretaría de Salud es que la donación altruista es del 3.8%. Y bueno, pues considerando que es del 100%, pues el 3.8 pues está bastante bajo. Y en ese sentido yo quiero preguntarles, director, Jennifer, ¿cómo estamos aquí en Autlán, en la región, respecto a la donación altruista de sangre? ¿Es alta, es baja? ¿Cómo se encuentra? Bueno, prácticamente, como ya lo viste, la estadística no miente. Es un número frío, es un número que podría considerarse hasta perturbador de ciertas maneras, pero es la realidad que vivimos. Sí existe la donación altruista, pero por lo general es cuando lo solicitamos, debido a que somos apoyados por algunas instituciones, como algunos equipos de policía, de municipales, de algunos de los municipios que conforman la región, el ejército. Ellos tienen sus grupos en algunos municipios de donadores altruistas, pero por lo general lo hacen cuando lo solicitamos o tenemos necesidad de una donación por algún tipo de escasez. Pero que exista frecuentemente una donación o un grupo de donadores altruistas, como en algunos lugares los hay, creo en Autlán, no tengo datos si existen, pero realmente al menos el hospital no acude de forma frecuente o periódica. Entonces, sí se da, pero por lo general es cuando pedimos el apoyo a este tipo de instituciones, uh-huh, el ejército, el comandante de policía, y es cuando nosotros vemos que acuden, porque la disposición está, pero creo que faltaría formar tal vez estos grupos locales, tal vez de cada municipio de donación altruista. Entonces, sí, esa estadística que mencionas se ve reflejada en nuestro hospital. Tú trabajabas en una iniciativa, en un proyecto, Jennifer,
en donde el objetivo era precisamente generar un grupo de donadores permanentes. Así es. ¿Sí? Quisimos crear la red de donadores voluntarios altruistas aquí en la región, no nada más en Autlán, también en las localidades. Sin embargo, nos ha costado trabajo. Considero que es un proyecto que debe continuar y lo que debemos de hacer hoy en día es visitar instituciones, visitar, por ejemplo, nuestro centro universitario, visitar la preparatoria regional de Autlán, quizás ya con los chicos que están en quinto o sexto semestre. ¿Por qué? Porque hay uno de los principales requisitos es tener entre 18 y 65 años de edad. Entonces sí necesitamos que sean mayores de edad. Buscar acercarnos a ellos, llevarles la información, hablarles que se trata de que el proceso de la donación es un proceso noble, seguro y que además te permite solidarizarte con las personas que están requiriendo este recurso tan valioso, este líquido vital que hasta la fecha ha sido posible fabricar. Entonces es por ello que cuando se presenta la necesidad de sangre, no hay otra forma de obtenerla más que a través de la donación. Sí, Jennifer, y desde tu experiencia con la conformación y con el impulso de este proyecto, ¿por qué consideras que es tan complejo, es tan difícil obtener a donadores altruistas de sangre permanentes? Considero que la primera es el desconocimiento, que a veces nos da miedo, lo que no conocemos nos da miedo. Pero cuando yo conozco y que en realidad es un proceso noble, que debo de cumplir con ciertos requisitos y que además estoy ayudando a salvar vidas, pues hay un cambio de mentalidad, hay un cambio cultural, educacional, etc. Se creó la red y se publicó, se utilizó la red de Facebook para manejar información, constantemente estábamos compartiendo cápsulas, pero desafortunadamente, como no son fotos llamativas de repente, pues generalmente pasan desapercibidas. Entonces a nosotros nos llamaba mucho la atención porque poníamos imágenes, por ejemplo, de cómo era el proceso, de quiénes pueden requerir sangre en un momento, o que hasta tú, aunque estés sano en un momento, un accidente, demás, puedes requerir sangre y que acudieras, pero como que no llamaba la atención. Entonces, una, el desconocimiento, y la otra, que también hay que fomentar el autocuidado, porque para ser donador de sangre necesito tener un estado de salud bueno en general. Y en su experiencia, director, desde que usted asume el cargo en el Hospital Regional de Autlán, ¿cómo ha visto, cómo ha percibido la participación de la gente para la donación altruista de sangre? ¿Es más la que llega, por ejemplo, por la donación altruista o la que llega por la reposición? Pues realmente casi un 100%, no puedo afirmarlo por completo, pero casi el 100% es por reposición. Y lo hemos visto, lo hemos vivido. Algún familiar, algún amigo tiene algún accidente, alguna complicación de salud y requiere sangre, movemos cielo, mar y tierra para conseguirla. Y lo hacemos. Pero no se hace de forma altruista o general. Y algo muy que me llama la atención, en 2020 se hizo una encuesta por el Sistema Nacional de Salud en los bancos de sangre del país y se encuestaron a 800 participantes que fueron candidatos a donar. Más del 70% desconocía de las campañas de donación altruista. Y esta misma cantidad, con un 65-68%, estaban de acuerdo en volver a donar, en hacerlo de forma regular y ser altruistas. Y este desconocimiento era no solamente que existía, sino que en las instituciones públicas se podría realizar. Entonces, aquí algo bien importante es que no solamente es la falta de información de la población, sino también los mitos que existen de poder donar sangre o no, han hecho que solamente acudamos a donar cuando requerimos ayudar a un familiar. De hecho, también más del 50% de los encuestados dijeron que ellos estarían de acuerdo en donar aunque no fuera familiar o conocido. Entonces, me llama bastante la atención de que
la población, y lo hemos visto no solamente en el Estado, en el país, somos solidarios, apoyamos y acudimos a dar ayuda a quien lo necesita, aunque no sea nuestro familiar. El problema es que falta esta difusión, falta hacer llegar los datos que requieran para que podamos atraerlos. Algo importante también, más que la promoción, es hacer que esta información o que estas campañas sean atractivas, que atraigan a las personas, que hagan que vengan a donar, porque a final de cuentas, y lo vemos en esta encuesta, la mayoría de la población tiene esa disposición para hacerlo. Pero creo que falta estas campañas de difusión. Y algo bien importante es desmitificar. Desmitificar que actualmente se han hecho muchos avances, y Jane nos lo comentará, pero el hecho de tener tatuajes ya no es una contraindicación completa, tiene sus pequeños puntos en los que se puede hacer, que hasta una persona de entre 18 a 65 años puede donar, y hasta ciertos padecimientos o enfermedades que tengan personas, independientemente de eso, pueden ser candidatos a donación. Entonces, aquí lo importante es, una, darle información correcta, hacerla llegar de una forma que sea atractiva a la población, que haga crecer ese sentimiento de solidaridad o de querer ayudar en ellos. Y dos, darles las herramientas para que pierdan el miedo, porque es algo seguro, es algo, digámoslo, podemos decirlo, casi inocuo, fuera del piquete al que algunos pacientes se sienten un poco mareados después de la donación. Pero realmente es completamente seguro. Y en esta encuesta también comentaban que las personas confían en la seguridad del procedimiento, confían en que no va a haber alguna secuela de esto, y prácticamente creo que lo que tenemos que hacer es llegar una campaña de difusión que sea adecuada, que atraiga a las personas, y además informar para quitar esos mitos que existen, porque al final de cuentas a veces nos dejamos llevar más por las creencias. Y esto es bien importante, quitar la mala información que existe y atraer a las personas. Gracias, médico. Hablando de los mitos y de la importancia de desmitificar, Jennifer, el tema de los tatuajes sí es uno de los grandes mitos en torno a la donación altruista de sangre. ¿Quiénes sí pueden y quiénes no pueden donar sangre, hablando del tema de tatuajes? Bien, los tatuajes ya no representan una limitante para que pueda ser un donador de sangre. Solo hay, digamos, una situación que depende mucho del lugar donde vayas a donar sangre. Esto es por los estudios que se le realizan a la sangre para determinar que es una sangre libre de patógenos y que puede ser transfundida sin problema. Entonces, si tú te realizaste un tatuaje, y el lugar donde vas a donar sangre cuenta con una tecnología que se llama NAT, que permite detectar partículas virales muy tempranamente, tú vas a poder donar después de los 4 meses de que te hayas elaborado el tatuaje. Cuatro meses después. Nosotros en el hospital regional dependemos del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y ellos cuentan con esta tecnología. Entonces, okay, Nosotros a los 4 meses podemos aceptar a un donador que se haya elaborado un tatuaje. Otros bancos de sangre es hasta los 12 meses, pero porque no cuentan con esta tecnología. Okay. Y entonces se requiere que el cuerpo, si por algo te infectaste a la hora de realizarte el tatuaje, pues vas a requerir que tu cuerpo produzca anticuerpos, uh-huh. Entonces dura un tiempo, es mayor por ello el tiempo. Entonces son dos tecnologías completamente distintas. Entonces, esa es la variabilidad que podemos encontrar en los distintos lugares donde vayamos a donar. Se supone que los requisitos para donar sangre deberían ser universales, pero hay algunas variaciones, uh-huh, dependiendo del lugar donde vayamos a donar, y generalmente una de ellas es esta. Entre 4 meses y 12 meses para tatuajes, para uso de toxina de Botox, mesoterapia, todo aquello que requiera agujas, acupuntura. Y no es por el proceso que te realices, es porque interviene el uso de agujas. Y puede ser, pues, actualmente es muy difícil que alguna clínica que esté debidamente establecida utilice una misma aguja en diferentes
pacientes. Sin embargo, pues se corre el riesgo. Entonces, es por ello que se dan estos tiempos. Ok, y ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Sí. ¿Cuál es otro de los grandes mitos en torno a la donación altruista de sangre? Bien, actualmente no importa nuestra identidad sexual, ¿sí? Lo único es la promiscuidad. Si yo tengo múltiples parejas sexuales, no puedo ser un donador de sangre. Es una de las preguntas de escrutinio que de repente pues son un poquito complejas cuando el médico hace la entrevista al donador y le pregunta número de parejas sexuales en los últimos 4 meses. No, pues 2, rechazado. ¿Sí? Hay que esperar 4 meses sin que haya más de una pareja sexual. ¿Sí? Entonces, no es preferencia sexual, no tiene nada que ver absolutamente. Es la promiscuidad la que sería la limitante. ¿Y por qué, Jennifer? ¿Por qué? Porque por lo mismo que puede haber, puedes adquirir infecciones de transmisión sexual. Ok. ¿Sí? Entonces, si tú tienes tienes una pareja estable, ¿sí? Entonces, en esos 4 meses, pues es la misma pareja. No sé si me doy a entender. No tuviste riesgo. No tuviste riesgo. Pero si tengo otra pareja sexual, pues que no conozco, yo no sé qué pasa con esa pareja, entonces no es por eso que se excluye, y se excluye temporalmente. Ahí hay otro término que se utiliza, porque hay exclusiones permanentes. Y esto es pacientes con VIH, por ejemplo. Ellos no pueden donar. Es una exclusión permanente. Pero hay otros procedimientos. Por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, yo tengo una exclusión en el momento por 6 meses. Después de esos 6 meses, yo ya puedo ser un donador de sangre, partos, cesáreas y eventos quirúrgicos mayores. Son 6 meses después de que se me llevó a cabo ese procedimiento quirúrgico. Una pregunta. ¿Las personas con diabetes pueden donar? Las personas con diabetes pueden donar siempre y cuando no utilicen insulina. Se conocen como insulinodependientes. Ellos no pueden donar sangre por el medicamento, ¿sí? Por el uso de este medicamento. Pero si es una diabetes que está controlada, que utiliza el medicamento oral, está controlada con dieta, etcétera, sí puede donar sangre. Pero ¿quién debe es estar el controlado? Okay. Mira, Carmen, hay una situación, creo que es importante, y porque los requisitos son muchos. Sí. Y quizás a veces eso es como que, ay, son demasiadas cosas. Pero todo radica, si los analizamos, en un estado general de salud óptimo y en buenos hábitos. Así. ¿Sí? Ahí radica. No consumo de alcohol en exceso. De hecho, si yo tuve una reunión social, me tomo un par de copas, puedo donar a las 48 horas después de la ingesta de alcohol. Pero si ya es un alcoholismo crónico, etcétera, pues evidentemente ya me limita. Uh-huh. Recordar algo, y por qué quizás podamos ver que son demasiados requisitos. Recordar que estamos transfundiendo células sanguíneas. Perdón, que no nada más estamos transfundiendo células sanguíneas, sino también todo el contexto, en este caso inmunológico, y cualquier proceso infeccioso que pueda tener el donador. Entonces necesitamos eliminar todas estas situaciones para que la transfusión sea más segura. Perfecto. Tenemos preguntas, ¿eh? Una de las preguntas es, ¿cada cuánto tiempo puedo donar? ¿Quiere contestarla, doctor? Si soy mujer, puedo donar cada 4 meses, ¿sí? 3 veces al año. Si los hombres pueden donar cada 3 meses, 4 veces al año. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Porque las mujeres generalmente tenemos menores niveles de hemoglobina, eso biológicamente. Ok. ¿Sí? Y los hombres tienen un nivel de hemoglobina mayor. Muy bien, entonces cada 4 meses las mujeres y cada 3 meses los hombres. Sí. Ahí viene el término de recurrencia, porque se puede. Imagínate un donador altruista que va de forma voluntaria 4 veces al año.
Si tuviéramos un grupo, sería súper interesante. Yo sé que el doctor Amorán apoyará este proyecto de buscar conformar el primer grupo de donadores voluntarios aquí en Autlán. Sería maravilloso, ¿sí? Y llevar información y no soltarlo. 4 veces al año los hombres, 3 veces al año las mujeres, es excelente. Y contaríamos con un stock de sangre suficiente. Y otra cosa que maneja la Organización Mundial de la Salud es que este tipo de donación garantiza el acceso universal a las transfusiones de sangre segura. ¿Por qué? Porque las donaciones de donantes voluntarios no tienen la necesidad de mentir a la hora de que se les hace la entrevista, a la hora de que se les hace este escrutinio de preguntas. ¿Por qué? Porque va por voluntad propia, no por necesidad, no por la desesperación que me pueda estar generando el hecho de que mi paciente o mi hermano, mi mamá, requiera sangre. Es una sangre más segura. ¿Sí? Sí. Esto, más que nada, porque como lo comenta la química Jennifer, a veces es muy difícil, nos ha tocado con pacientes que les cuesta trabajo conseguir donadores. Entonces, como familiares o amigos se ven presionados y hay más facilidad de mentir en el cuestionario que hacemos para aceptar la sangre. Es más fácil que un familiar condicionado por esta necesidad pueda mentir de que no tiene prácticas de riesgo, de que tiene un estado de salud normal. Y aunque muchos padecimientos o podemos desmentir o rechazar con estudios sanguíneos, como lo dice Jenny, hay algunas cosas que no se pueden detectar en ese momento. Entonces, el hecho de tener donadores altruistas hace que tengamos un tejido más seguro, porque la sangre, independientemente, no deja de ser un tejido, pero se considera como un tejido si como fuera un trasplante, por así decirlo. Entonces tenemos que tener esta seguridad. Y la donación altruista nos da esa mayor seguridad. Porque son personas, como les decía, y no tienen necesidad de mentir. Porque no se ven presionados, porque lo hemos vivido con pacientes. Hay personas, porque vienen de lugares muy retirados, que nosotros tenemos a la población de la sierra hacia Cuautitlán, hacia Ayutla, de que a veces no pueden venir a donar o no tienen quien venga a donar. Entonces, se ven limitados en la cantidad de personas que pueden venir y, pues bueno, yo a todo voy a responder que no, o que sí estoy saludable, que no estoy enfermo, que no tengo prácticas de riesgo, aunque sepa que estoy mintiendo porque tengo que donar, porque no hay sangre. Entonces, este grupo va a dar una mayor seguridad, no solamente que exista accesibilidad, que no tengamos escasez, sino que sea más segura para la población. Muy bien, y también hay un tema muy interesante, doctor Abraham, que hablaba antes de entrar a la entrevista, cuando yo les preguntaba sobre los tipos de donaciones. Está la donación altruista, que es esta, la donación por reposición, de la que también hemos hablado a lo largo de la entrevista, y usted me hablaba de un tipo de donación que es la autodonación, y me gustaría que nos explicara ¿Por qué se hace y quiénes son las personas que regularmente lo hacen? Muchas gracias. Bueno, es la autodonación, está establecida principalmente las intervenciones que realizamos, pues ahora sí hay de dos, de urgentes o programadas. Entonces, por necesidad o porque no tienen a quién acudir tal vez, o por creencias religiosas, en algunos casos, hay personas que no aceptan transfusión de sangre de alguien más, porque puede haber desconocimiento, mitos, o solo por creencias, en ese sentido. Entonces, la autodonación ha sido una opción que se ha tenido desde hace ya bastante tiempo, en la cual yo tengo conocimiento que van a hacer un procedimiento quirúrgico, 3-4 meses, entonces, yo acudo como mi propio donador de sangre y, como les decía, y como hombres, en 3 meses ya repusimos la sangre que nos donamos. Y por lo general, cuando son procedimientos programados, no todos, pero en su mayoría
son procedimientos que no requieren una cantidad tan abundante de donación. Entonces, en estos casos, procedimientos pequeños, ambulatorios o procedimientos que no tengan un gran riesgo de sangrado, nosotros mismos podemos donar nuestra sangre. Y esta, pues, la guardan y queda específicamente para nosotros. Entonces, se han desarrollado alternativas. Más que nada, algunos de los pacientes que pueden tener esa problemática son aquellos que son testigos de Jehová, que no aceptan donación de sangre. Y esto es algo respetable y se ha tratado de dar esta opción para ellos, en ese sentido, o para otras personas que digan, no, pues yo me considero alguien sano, yo mismo quiero donar mi propia sangre y se puede realizar. Entonces, es una opción segura, es por así mi propia sangre, y si yo tengo un estado de salud adecuado para realizarlo y es un procedimiento programado, lo puedo realizar. Muy bien. Médico, tenemos una preguntita, claro, de la audiencia. Nos preguntan, ¿pueden, que si les vamos a preguntar, ¿cuándo puedo donar después de un parto? 6 meses. Prácticamente, como les decía, son 6 meses después de cualquier procedimiento quirúrgico o, en este caso, un parto. 6 meses para que haya una recuperación completa. Ok, muy bien, ahí está la respuesta para la persona que nos hizo esa preguntita de después de que tienen el parto, sí. ¿Cuál es el tiempo? Hablando sobre este proyecto tan interesante del grupo para la donación altruista permanente, ustedes... ¿Usted va a impulsarlo, médico? Es un proyecto que ya lo había comenzado la química Jennifer, pero que ahora usted, en su carácter de director del Hospital Regional de Autlán, bueno, pues tiene también esa oportunidad, y me gustaría, bueno, saber qué opina usted de este proyecto y qué haría, ¿no?, institucionalmente para impulsar este proyecto y que entonces haya un grupo. Recuerdo que en aquel momento tú me dabas un número de personas y nos decías, si existieran como tal número de personas, eso sería maravilloso, ¿no? Y ahora, bueno, pues es un tema o es un gran desafío en el que tienen enfrente. Sí, claro. De hecho, uno de los primeros pasos para formar esto es estas entrevistas y el acudir a difundir, hacer el conocimiento. Entonces, creo que lo más importante es que nos involucremos como autoridades, como servidores públicos, que nos involucremos en esto, porque a final de cuentas la salud es un tema primordial, es un derecho universal. Y la responsabilidad que tenemos como directivos, servidores públicos, es buscar la manera de realmente ser esto universal. Deberíamos involucrarnos más. Entonces, uno de los primeros pasos que estoy dando para que hagamos esto es involucrarme, venir a este tipo de entrevistas, este tipo de pláticas, darle difusión para principalmente que la población conozca, sepa de esto. Y estamos trabajando actualmente, se están renovando prácticamente todo lo que es el marco legal normativo, tener licencias vigentes, tener los insumos adecuados, porque los tenemos. Afortunadamente, el gobierno del estado nos provee de esos insumos. Tenemos un contacto muy estrecho con Banco de Sangre, con el CETS, que es el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Y, digámoslo, tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Lo que requerimos en estos momentos va a ser la difusión, va a ser el que hagamos el proyecto, hagamos el programa, lo establezcamos para que tengamos un grupo fijo de donadoras. Entonces, lo que seguiría de esto es formar campañas, no solo de difusión, sino tal vez capacitar o más bien llevar la información directamente a algunos grupos, como lo mencionaba anteriormente, la universidad, alguna institución, para tratar de formar este equipo y quitar las creencias que vamos a tener que nos impiden que lo hagamos. Entonces, es un trabajo arduo, es uno de los grandes proyectos que tenemos para mejorar la salud aquí,
porque necesitamos que nuestra gente, o sea, no solamente aquí de Utlán, sino el hospital atienda a toda la región, Costa Sur, entonces que podamos ofrecerles la opción para cuidar y mejorar la salud. Entonces, lo que nos tocaría ahora son hacer campañas, invitar a las personas y empezar a formar a sus equipos. Entonces, sí es un trabajo arduo. Afortunadamente, el personal, Jennifer y los demás compañeros, médicos, enfermeros y el demás personal del hospital tienen esa disposición de hacerlo. Entonces, voy a valerme de su apoyo para poder hacer esto. Es algo, digámoslo, no es una tarea fácil, requiere de tiempo y pues esperemos es formarlo lo antes posible. No puedo decir lo que es este año, pero es importante ponernos a trabajar para lo antes posible tener este equipo. Gracias por su respuesta, doctor. Y para las personas, Jennifer, que tengan este interés y que deseen tener la información de a dónde hay que acudir, o sea, si alguna persona nos está escuchando, nos está viendo y dice, tal vez yo reúno los requisitos para ser un donante, quiero donar sangre, ¿a dónde hay que acudir? ¿En qué horarios hay que acudir? ¿Y cuál es el procedimiento que tiene que pasar esta persona para poder llegar hasta la donación? Bien, para recibir información es importante acudir al Hospital Regional de Autlán, al puesto de sangrado y servicio de transfusión, después de las 11 de la mañana generalmente, porque temprano es cuando estamos atendiendo a los donadores. Entonces es imposible, somos dos personas dentro del servicio. Entonces, una vez que se termina el proceso de la donación, ya es cuando se da toda la información. Tú puedes acudir si tienes entre 18 y 65 años de edad, si te consideras sano, si no hay prácticas de riesgo recientes, puedes acudir a solicitar información. Se te da toda la información, se te hace una pequeña evaluación, porque también algo importante, a veces podemos tener toda la disposición y cumplir con todos los requisitos, pero no tenemos las venas, digamos, adecuadas para donar sangre. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? Es otro tema. Es muy raro, ¿eh? Son muy escasos anatómicamente, es también una limitante. Pero son muy escasos, pero ahí se le hace la evaluación, se les pesa, porque hay que tener un peso mayor. La norma te dice que es un peso mayor de a los 50 kilos, sin embargo, también tiene mucho que ver el volumen circulante de sangre, y ese es un cálculo que el médico evaluador lo va a hacer y va a determinar si pueden donar o no. Entonces, después de las 11 de la mañana, Hospital Regional de Autlán, con mucho gusto, estamos abiertos para dar toda la información. Se tendrán la entrevista con la doctora Yoko, parte esencial de este servicio, quien es la seleccionadora del donador. Okay. Entonces, ella les dará toda la información. Es una persona muy capacitada. Constantemente recibimos capacitación, como ya lo mencionaba el doctor, del Centro Estatal de la Transfusión, y eso nos garantiza, Carmen, y nos da seguridad y la certeza para estar hoy sentados aquí y hablarle a la población, invitarlos y decirles que es un proceso seguro, que vamos a cuidarlos tanto a ustedes como donadores, como a nuestros receptores. Muy bien. ¿Y en qué días? ¿Lunes a viernes o se extienden hasta el sábado, Jennifer? Lunes a viernes. Lunes a viernes. Entonces, a partir de las 11 de la mañana pueden acudir. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de la donación? Bien, supongamos que ya eres candidato, que cumpliste con los requisitos y demás. Entonces, habría que acudir a las 7 de la mañana. Generalmente entre las 6:30 y las 7 de la mañana. Llegando allí al hospital, pasan al servicio, al que es el puesto de sangrado, y van a hacerles unos exámenes primero, que es medir sus niveles de hemoglobina, buscar también que no haya procesos infecciosos, porque nosotros contamos con células rojas, células blancas y plaquetas. Las células rojas o eritrocitos es lo que generalmente se transfunde, lo que más se requiere. Pero estas células blancas se analizan porque ellas se alteran cuando nosotros tenemos un proceso bacteriano o viral. Entonces, allí también va a ser otro escrutinio.
Y mucha gente se desespera. Aquí sí quiero hacer un llamado, porque de repente se desesperan porque me dicen, oye, pues es que mira, yo cumplo con todo y pues vengo, yo me siento bien, y resulta que la biometría me dice que no puedo donar sangre porque traigo una alteración en mis células blancas. Recordar que nuestro sistema inmunológico para eso está hecho. Para sí. que si yo, por ejemplo, ingresa un virus o una bacteria, pues mi sistema inmunológico se va a poner a trabajar. Y si es fuerte, pues obviamente se van a aumentar esas células para atacar la infección. Y en el momento hay células elevadas. Entonces, ese sí representa un riesgo, porque en el momento tengo un proceso que quizás yo no me siento mal porque, repito, mi sistema inmunológico está fuerte, pero ya no eres candidato en ese momento y se te da un diferimiento por 2 semanas. Entonces, en 2 semanas habría que volver y ya va a estar todo normal y ahora sí puedes donar. Entonces, hablando entre que llegas, se te hacen estos estudios, se te determina el tipo de sangre, pasas a hacer la extracción, sí suelen pasar 3 horas. Sí es un proceso un poquito tardado, no vamos a mentir. También suele extenderse a veces hasta 4 horas si tenemos de repente 10, 12 donadores. Y pues por eso les decimos, el donador voluntario va con ganas y va decidido a que va a donar sangre. Entonces va decidido a destinar 4 horas de su día para hacer posible la donación, ¿no? Desafortunadamente, Carmen, pues contamos con los recursos, pero de repente pues hay escasez de personal y eso no depende ni del doctor Abraham ni sí. de nosotros. O sea, así está nuestro sistema de salud y soy testigo de que se ha gestionado, de que haya otro químico, de que haya una enfermera que apoye con la extracción, pero desafortunadamente pues no se ha logrado. Pero si nos tienen paciencia, ahí estamos y los vamos a atender y los vamos a cuidar muy bien. Y que además es también como concientizar, ¿no? Y saber que la sangre que voy a donar, pues le puede salvar la vida a otra claro. persona, ¿no? Entonces, pues creo que ese es como un motivo, ¿no? Suficiente y válido para que las personas que puedan hacerlo, porque también aquí entran otras cosas, ¿no? La mayoría de las personas trabajan sí. de lunes a viernes y en ese horario. Entonces, pues es así, ¿no? Como dices, el que va voluntariamente, pues va con muchas ganas, sí. pues que también utilice esa acción para entrenar su nivel de paciencia y tolerancia y que sea pues muy solidario y contribuya a la sociedad. Y aquí algo importante, como lo mencionó Jennifer, nos vemos rebasados. Los sistemas de salud en cualquier nivel, sea Secretaría de Salud, sea IMSS, sea ISSSTE, estamos rebasados. La población que requiere la atención, que requiere los servicios, es mucho mayor a la cantidad del personal. Entonces, por lo general, y lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo, hay una creencia de que el servicio es malo o que no me atienden rápido porque estamos rebasados. La cantidad de pacientes que atendemos es mucho mayor a la capacidad de respuesta y resolución que tenemos, y no a veces porque no se haga bien o porque no haya personal, sino porque la población es bastante, bastante. Entonces, en ese sentido, sí nos demanda a veces tener un poco más de paciencia. Entonces, como sistema de salud estamos rebasados, se da la atención adecuada, pero el hecho de que el proceso tarde es porque estamos haciendo un trasplante, por así decirlo. Es un trasplante, la sangre no dista mucho de otros órganos. Necesitamos que sea segura para el paciente, porque a final de cuentas debemos de cuidar todos los aspectos. Y de la sangre se obtienen varios componentes, los glóbulos rojos, que lo comentaban, el plasma, las plaquetas y muchos otros componentes, hasta factores de coagulación. Entonces, tenemos que asegurar casi un 100%, un 100%, que este tejido sea adecuado para el paciente. Porque a pesar de que solamente haya, digámoslo así, 8 tipos de sangre, contando las versiones positivas y negativas, llega a haber otras variaciones. Dicen, es como que yo soy yo negativo, pero que tengo positivo. Entonces, hay muchas variantes, digamos que son las más comunes. Pero los estudios que se realizan, tanto inmunológicos, son para
dar la mayor seguridad al paciente, no solamente a quien lo va a recibir, sino al que va a donar. Entonces, este proceso demanda esperar ese tiempo. Entonces, siempre promovemos que quien va a donar, ¿sabes qué? Tengas la mañana libre, porque no sabemos. O hay pacientes que ahí se les detecta alguna enfermedad, ¿no? También. Entonces, aquí lo importante es ir con la disposición, ir con el tiempo, y sabemos que a veces puede perder toda la mañana. Entonces, ser conscientes, porque no es que lo estemos haciendo mal, sino que es un proceso que requiere la atención tan grande y que nos tardemos estas 3-4 horas para garantizar la seguridad, no solamente de quien recibe, sino de quien dona. Entonces, a final de cuentas, si digamos, bueno, ya viniste, te voy a sacar la sangre, se siente mal, tenemos que canalizarlo, tenemos que reperfeccionar. Entonces, ¿de qué serviría? Tendríamos un paciente más. Sí. Entonces, creo que tenemos que ser bien conscientes de que también podemos, yo puedo decir, yo me siento bien, pero pues en caras vemos, pero la salud no sabemos también. Entonces, es bien importante que tengamos esta conciencia, no por querernos ocupar rápido, no pensar que porque llevo una hora no me quieren atender, sino que la necesidad es tanta que hay muchos otros antes que yo a veces, y debemos de ser un poco conscientes en ese sentido. Y porque solamente aquí en la región, el hospital regional y el IMSS tienen estos servicios. Ningún otro hospital lo tiene. Entonces, nos vemos saturados por eso. Y es importante aquí que seamos conscientes que si bien sí podemos perder tal vez toda la mañana, pero tiene un objetivo, tiene este hecho de garantizar la seguridad. Entonces, sí, conozco, soy derechohabiente también en otras instituciones y he vivido en carne propia lo que es a veces que el servicio no sea inmediato, pero que algo no sea rápido no significa que sea malo. Simplemente garantizamos la seguridad. Y esto es a veces lo que el sentido de inmediatez que tenemos actualmente no nos permite entender. Entonces, la salud es muy delicada. Es algo que requiere procesos que están estandarizados, que son internacionales, y que debemos cumplirlos para poder garantizar que sea un producto seguro, porque se lo vamos a dar a otra persona. Sí. Y que si bien, pues, por lo general son los familiares o amigos, pues debo ser conscientes, le tengo que dar algo seguro a él o a ella. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias, Jennifer, también por estar aquí. Son las 10 de la mañana con 53 minutos, se nos va volando el tiempo. A mí me gustaría leer algunos comentarios que nos están compartiendo, gracias. Porque hay gente que está al pendiente de esta entrevista y que les manda incluso saludos. Tenemos a Winter Arias Andrea, dice que es un excelente tema. Gracias por considerarlo así. Creemos que sí es un tema importante, es un tema del que se debe hablar, y creo que como medios de comunicación también tenemos ese compromiso y deberíamos tener también esa responsabilidad de abrir estos espacios, porque pues nosotros tenemos como esta gran fortuna de poder llegar a muchas personas y que esta información pues es valiosa, que esté al alcance de todos, ¿no? Berta Zúñiga los felicita por pensar seriamente en este proyecto. Gracias por el comentario, Berta. Gracias. Ojalá y se sume como voluntaria también, altruista permanente de sangre. Yasmin Estrada también dice que es un excelente tema y agradece la información que han brindado. Dolores Amézquita desea una sincera felicitación por esta información tan clara y tan completa. Son personas que están ahí. Anoten sus nombres para que después los busquen, ¿no? Muchas gracias. Sí, para que, porque creo que también eso es muy importante, ¿no? Que tal vez, bueno, tengamos la voluntad de hacer y tal vez si no podemos, bueno, pues en este afán de ayudar igual y decimos, bueno, pues tal vez no, pero tengo un hermano joven de 18 años de edad que le voy a decir que se sume a este proyecto, claro, ¿no? Sí. Y entre todos, pues podemos alcanzar los objetivos más rápido y más fácil. Excelente. Sí. Les agradezco mucho por estar aquí, por aceptar esta entrevista y por hablarle a la audiencia sobre este tema tan importante. Yo les reitero la invitación Muchas a este gracias. Espacio, que no sea la primera vez que,
que vienen a hablar sobre el tema de la donación de sangre. Ojalá que también tengan tiempo en sus agendas para poder regresar, no solamente a hablar sobre estos temas, sino otros temas de salud que también importan. Creo que todos los temas de salud son importantes y que es nuestra forma también en la que podemos contribuir para que la gente esté más informada y que tenga también la cultura de la prevención y del autocuidado. Y me gustaría cederles el micrófono para que se dirigieran a la gente, se despidieran de ellas y, bueno, emitan un mensaje de cierre. Jennifer, primero tú, después el doctor. Claro que sí, Carmen, con mucho gusto. Bueno, pues agradecer sus comentarios. Gracias por considerar importante esta información. Decirles que seguiremos, hay una página en Facebook, se llama Red de Donadores Voluntarios de Autlán y sus localidades. Y vamos a darle mayor difusión, tratando de llevar esta información, pero también uno de los compromisos que queremos establecer, como ya lo menciona el doctor, será visitar instituciones para poderles dar información más cercana, quizás compartirla y decirte que tú puedes ser un donador voluntario, altruista, no remunerado, es decir, no requieres que ni ningún pago, lo haces por voluntad propia, y que con esta acción, teniendo una buena salud, cuidando tu salud, puedes salvar la vida de muchas personas. Colgaré por allí en los comentarios los requisitos para que todos puedan tener acceso a ellos. Considero que será valiosa la información. Y muchas gracias por estar atentos a esta entrevista. Muchas gracias, Jennifer, doctor. Pues muchas gracias por la invitación y recordar a la población. El Hospital Regional de Autlán atiende a todas las personas que no tengan alguna seguridad social. Si no tienes SIMS, no tienes ISSSTE, puedes acudir y la atención se otorgará de forma gratuita. No solamente vamos a atenderles, y también es importante, acudan, apóyenos, salven vidas, donen sangre. Requerimos del apoyo de la población. Son una parte fundamental de nuestro trabajo y nos van a poder ayudar con esto. Entonces, los invitamos a todos, acudan y tienen las puertas abiertas. Prácticamente trabajamos para ustedes y estaremos recibiéndolos con gusto y apoyándolos en todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abraham. Muchas gracias, Jennifer, por estar aquí. Ellos son el director del Hospital Regional de Autlán, el doctor Abraham Fernando Quirarte, y la encargada del área de inmunohematología del hospital, la química Jennifer Luna. Con ellos hablamos sobre la importancia de donar sangre, la importancia de ser un donador altruista permanente de sangre. Le agradecemos a usted por estar al pendiente de esta entrevista. Compártala con sus amigos, con sus familiares, hábleles de este tema y súmense a este proyecto que salva vidas. Nos vemos hasta la próxima.